tal, amigos? ¿Cómo están? Pues ya lo prometido es deuda y miren con quién estoy. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, hermanitos? Un gustazo que estés de nuevo con nosotros, hermano. No, pues el gusto es de nosotros. Tú fuiste aquí. Yo aquí vivo. Y pues bueno, miren, las personas que comentaron ahí en el super video, acá está, no hay... Ya están sus boletos, no hay chanchullo. Con el visto bueno de Braulio, vamos a ingresarlos aquí a la... ¿Qué te parece si, para que puedas seguir con la cámara, te echo una mano? Ok, ahí está. Salen los primeros dos. Ya viste la cantidad de boleto que hay, vamos bastante bien. Pues miren, para que vean. O sea, sí ha habido participación en el... En el mercado, qué bueno, qué bueno, la verdad es que me da gusto. Me da gusto por el mercado porque es, les digo yo, la vez pasada que venía me agradó, ahorita me dio una botecita y pues me sigue agradando. Y el la forma de llegar tan rápido, pues que ni se diga. Y pues esto es, hoy es jueves 29, recuerden, ayer hicimos el en vivo y mañana vamos a estar aquí con Braulio para ver si alguno de ustedes es el afortunado. Pues mira, estamos hablando hace un par de días con Beto, que fácilmente hay 50 regalos. Yo estoy considerando que no son 50, fácilmente ha de haber como 100 regalos contando proveedores y demás. La ventaja es que hay muchas probabilidades, hay bastantes premios, entonces es muy probable que alguien se lleve. Sí, digo, a pesar de que hay tanto boleto, también crecieron mucho la cantidad de premios gracias a la cantidad de premios, de boleto. O sea, los mismos patrocinadores, nosotros mismos en el mercado dijeron, bueno, ¿sabes qué? Pues me pongo con dos regalitos, sino uno, o me pongo con un regalito más, o ¿sabes qué? Los compañeros como... Allá está Mr. Fish. Ve toda la cantidad de regalos que está dando Mr. Fish. Son regalitos no muy grandes, honestamente. Pero digo... Ya no sé. Ya estamos hablando de que es más fácil que te toque, aunque sea un regalo pequeño, pero... Si te toque... De cuentas es algo regalo, ¿no? O sea, es algo que se da de corazón. Y pues siempre es bien recibido, ¿no? Pues mira, ya que tengamos que meter el boletito de lado, porque ya no caben. Obviamente aquí no va a ser la tómbola. Esto era provisional. Yo sabía y tenía la esperanza que se llenara. Aquí mira, están las contras. Afortunadamente se llenó. El día de mañana en vivo, por decir algo, mi canal sí lo va a sacar desde que lo rompamos. Vamos a romper esto, vamos a quitar cristales y vamos a meterlo en una pecera más grande o a una tómbola, según sea el caso. Pero no se va a rifar directamente aquí. Yo creo que una panorámica de 80 litros será la que usaremos de tómbola. Para pues que alcance a dar vuelta a todo el... Sí, porque, digo, aquí Acuaponia ya tiene ventaja. Sus sí. Boletos están hasta encimita. Y los que compren temprano mañana. Más los que compren mañana temprano, ya saben, acá los vemos mañanita. Todavía tienen oportunidad hasta las 4:30 de la tarde. Pues las 4:30 de la tarde ya rompemos la tómbola. Pues ya lo escucharon, todavía tienen oportunidad mañana de venir a hacer alguna compra. 4:30. El mercado más o menos 11 de la mañana está abierto. A las 10 ya está. A las 10 hay algunos locatarios. El único alcanzando que abra a las 11 soy yo. Bueno, pero tienen buen tiempo para venir a hacer alguna compra y que y les otorguen algún boleto. Y aparte de todos, pueden estar presentes. Recuerda que van a estar algunos de los youtubers. Se va a complicar con la fecha con algunos de ellos por andan de vacaciones, la familia y demás. Pero ya están varios confirmados. Entonces sí va a estar bastante padre el... Perdón. El evento, entonces acá los vemos. Pues ni que se diga más. Pues entonces, yo creo que aquí le dejamos por el día de hoy y mañanita nos vemos. Vale, muchas gracias, Braulio. Nos vemos mañanita, ¿va? Pues les dejo rápido, miren, esta vista de los premios. Está esta mesa y está esta otra mesa de acá con todos los premios que se van a rifar. Son estos y un poco más, me habían comentado.
Así es que pues vayan al mercado de la raza, todavía tienen tiempo de hacer sus compras y que les regalen algún boleto. Así es que nos vemos en el mercado. Bye.